Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Cuando una lengua muere, la humanidad se empobrece. Miguel León Portilla. Las lenguas indígenas son lenguas de la tierra, llenas de información geográfica, ecológica y climática compleja, lenguas que han utilizado nuestros antepasados y cada una de ellas tiene una gran historia muy significativa. Nuestra Constitución Política, en su artículo 2, apartado A, fracción cuarta, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Según datos oficiales, México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar en esta característica en toda América Latina después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se han reconocido como indígenas, la mayoría de los cuales se localizan en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Ejemplo de ello es que en México 860 mil personas hablan la lengua maya, es decir, la segunda lengua indígena del país después del náhuatl. En las últimas décadas, en la mayoría de los países hispanoamericanos, se ha dado una mayor promoción de las lenguas indígenas a nivel educacional, social y legal hasta su proclamación, en algunos casos como lenguas cooficiales. El reconocimiento de las lenguas indígenas en las constituciones latinoamericanas se ha caracterizado por una gran heterogeneidad. Sin embargo, a diferencia de otros derechos, la mayoría de las constituciones han integrado de alguna u otra forma, explícita o implícitamente, el reconocimiento de las lenguas indígenas. Algunos países tienen además otras leyes posteriores a sus constituciones que hacen explícita la oficialidad de las lenguas y especifican sus estatus, como es el caso de Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Existen países cuya situación lingüística no ha requerido ninguna legislación al respecto, ya que las lenguas indígenas desaparecieron hace mucho, como es el caso de Cuba, República Dominicana, Uruguay y Puerto Rico. Supone un caso especial, ya que tiene dos idiomas oficiales, el castellano y el inglés. En este sentido, nuestro país no tiene declarado en nuestra Carta Magna ningún idioma oficial. Por ello, la importancia de este dictamen, en el que tanto las lenguas indígenas como el español se reconocen como lenguas nacionales y tendrán la misma validez en el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Desde el punto de vista de la diversidad cultural, la diversidad lingüística refleja la adaptación creativa de los grupos humanos a los cambios en su entorno físico y social. En ese sentido, las lenguas no son solamente un medio de comunicación, sino que representan la estructura misma de las expresiones culturales y son portadoras de identidad, valores y concepciones de todo el mundo. Es alarmante que un porcentaje elevado de las lenguas del mundo desaparecerán probablemente a lo largo de este siglo. La mitad de las lenguas que existen actualmente, que son entre 6 y 8 mil, las hablan menos de 10 mil personas, y se afirma que cada dos semanas desaparece una de ellas. En Movimiento Ciudadano acompañaremos y votaremos a favor de esta reforma constitucional. Por ello, y como integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y como secretario de la Comisión de Cultura, estoy a favor de este dictamen para salvar nuestra identidad y el patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país. Las lenguas indígenas y el español tienen la misma validez. Es deber del Estado y de nosotros como legisladores reconocer, proteger y promover la preservación, el desarrollo y uso de nuestras lenguas indígenas. Concuerdo con el diputado promovente de esta iniciativa que es necesario reconocer y otorgar a las lenguas indígenas y al español la calidad de idiomas nacionales. Nezahualcóyotl, en un poema, como preguntaba y decía, ¿cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Y ante ello yo me pregunto, ¿cómo actuamos nosotros legisladores? ¿Verdaderamente actuamos de corazón? Considero que estamos ante un gran avance en materia indígena. Ojalá que esta reforma constitucional no quede en letra muerta y ojalá que el gobierno federal tenga voluntad política para impulsar políticas públicas que garanticen a nuestros hermanos indígenas el acceso a oportunidades en condiciones de equidad y sin discriminación.
Ojalá el interés que hoy muchos dicen tener en el tema indígena se vea reflejado con hechos y resultados, porque recuerden que una política pública sin presupuesto es mera demagogia. Por ello, yo propongo que hagamos caso al poema de Nezahualcóyotl y no vengamos a vivir en vano, a simplemente brotar sobre la tierra. Yo propongo que vengamos aquí a este Parlamento a votar en favor de decisiones que beneficien en el día a día a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Estoy cierto que desde la Comisión de Pueblos Indígenas daremos una lucha incansable por los derechos y la justicia para nuestros hermanos y hermanas indígenas. La deuda histórica que tenemos como nación con este grupo poblacional no puede pasar desapercibida en ninguno de los términos y mucho menos en términos presupuestarios. Es muy importante valorar a nuestros indígenas mexicanos, pero no solo, compañeras y compañeros, con este dictamen. Esta Cámara debería velar por más presupuesto para los pueblos originarios y apoyarles en la solución de sus múltiples necesidades y carencias. ¡Qué orgullo para México la gran riqueza cultural que nos heredaron nuestros ancestros, desde nuestros sitios arqueológicos hasta sus penachos y danzas! ¡Qué bonito se siente cuando vamos a algún lugar turístico y nos encontramos a niñas y niños indígenas ofreciéndonos sus artesanías y los escuchamos hablar perfecto el español, pero también su idioma nativo! Y aparte, ante extranjeros, algún otro idioma. Y es un orgullo ver que esos niños son bilingües o incluso trilingües. Por ello, más que valorar su lengua y que ahora se oficialice que sean lenguas oficiales, debemos darle el valor a ellos, a sus personas, a sus familias, a sus pueblos, a sus tradiciones y costumbres, a sus atuendos, a su lengua, pero también a sus artesanías. Por ello, los invito, mexicanas y mexicanos, que cuando los vemos que visitan nuestros pueblos ofreciéndonos sus ollitas de barros, rebozos o artículos elaborados por manos indígenas, no les regateemos. Por el contrario, abramos nuestro corazón y tendámosles la mano. Ellos son la sangre nativa de México, el orgullo de nuestros ancestros. La joya invaluable de este gran país, sin duda, son nuestros indígenas. Que vivan los pueblos originarios, sus bonitas costumbres y tradiciones, que enorgullece a todo este gran país llamado México. Tlaxcamati mía. Muchas gracias. Muchas gracias.